Del Doral van a definir hoy la segunda vuelta para la alcaldía de esa ciudad. Estamos en plena jornada electoral para el Doral. Esa campaña ha estado caliente, ¿no? Llena de acusaciones mutuas. En fin, Olance Nogueras está en uno de los recintos electorales del Doral con reacciones y toda la información. Olance. Gracias y buenas tardes. Las elecciones de segunda vuelta para el alcalde de la ciudad del Doral entraron en su recta final con más entusiasmo que electores. El alcalde de Doral, Luigi Boria, que aspira a la reelección, y el exalcalde y fundador de esa municipalidad, Juan Carlos Bermúdez, protagonizan hoy una reñida contienda de segunda vuelta para la alcaldía, matizada por acusaciones de intereses políticos creados, mal manejo de fondos e investigaciones por irregularidades en el registro de votantes. Hemos visto una ciudad que ha prosperado las reservas en más de 70 millones, hemos bajado los impuestos 4 veces. Eso es un milagro para una persona que está dirigiendo una ciudad como esta. En la primera vuelta ganamos por casi 2.500 votos, un 14%. Si las personas que siempre votan salen a votar, ganamos. Mi contrincante lleva una campaña muy sucia con la intención de que no salgan a votar la gente. La recta final de la contienda por la alcaldía provocó la inesperada reconciliación entre el exalcalde Bermúdez y la concejal Sandra Ruiz, una de sus más duras críticas entre el 2003 y el 2012, que decidió apoyarlo tras quedar en el tercer lugar durante la primera vuelta del pasado 8 de noviembre. Bermúdez obtuvo un 47% de los votos, Boria un 33% y Ruiz alcanzó un 20%, que ahora tiene destino incierto. Aún con la discrepancia que hemos tenido, hemos recibido bastante apoyo. Yo no tengo ninguna plataforma política ni soy parte del establishment, pero realmente quiero esta ciudad y quiero servir a mis ciudadanos. Entre carteles y pequeños grupos de voluntarios de campaña, 11 recintos electorales en el Doral abrieron sus puertas a las 7 de la mañana, con una significativa asistencia de votantes que se fue diluyendo durante el horario laboral y la humedad sofocante. Fíjate que es la manera de hacer negocios, no sé, veo mucha gente aquí, no sé. Me gusta cómo está la ciudad, mucho tráfico tal vez, que es lo que están tratando de resolver, pero me gusta el desarrollo que tiene. Hay ciclovías, se están haciendo parques. Las elecciones también cuentan con la batalla electoral de segunda vuelta para concejal, entre la activista comunitaria Claudia Mariaca, que obtuvo un 27% el 8 de noviembre, contra Adriana Moyano, una dueña de una compañía de marketing, que obtuvo el 23%. La idea es que necesitamos un rescate de valores y principios, necesitamos rescatar la cultura ciudadana, hacer alianzas estratégicas entre el sector privado y los residentes. Esto es sobre lo que uno se entiende sobre la ciudad. Esto no es sobre una foto o sobre un póster. Esto es sobre elegir un candidato que realmente entienda cómo funciona la ciudad, qué es lo que la gente de esta ciudad necesita, qué es lo que nos están pidiendo. Los recintos electorales aquí de la ciudad de Doral estarán cerrados a partir de las 7 de la tarde, mientras que 15 minutos después ya los resultados podrán estar en línea en la página del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Olance Nogueras, pasamos al estudio y más noticias.